Sí, el motivo es articular e intercambiar opiniones entre el candidato a la alcaldía por el Partido Conservador, doctor Rubén Jiménez Monroy, con los aspirantes al Consejo de Santa Marta y a las juntas administradoras locales en las tres localidades que han sido establecidas en el distrito de Santa Marta. ¿El partido ya va definiendo nombres en cuanto a consejo? Sí, ya nosotros tenemos definidos los nombres en cuanto a candidatos al Consejo de Santa Marta y los miembros de juntas administradoras locales. Estamos precisamente en el trámite de los avales ante el Directorio Nacional Conservador. Ya esos fueron aprobados en el Directorio Nacional y se encuentran en este momento en el trámite de ventanilla única a la cual están sometidos todos los candidatos en el país de acuerdo con la ley electoral. ¿Cuáles son los nombres? Es decir, los dos que encabezan, el doctor Juan Carlos Palacio, el doctor Nelson Calderón, siguen en ese orden Zulida Bidoyo, y hay otros candidatos más que no preciso los nombres en este momento, pero que son nombres conocidos en la ciudad. ¿El doctor Luis Manuel Paredes también hace parte de ese personal? Sí, creo que está incluido dentro de los aspirantes al consejo, si no ¿cuántos son en total? Es decir, en total tenemos inscritos en este momento 17 candidatos de los 19 que deben inscribirse, respetando, eso sí, la ley del género, porque esas listas deben ir incluidas también mujeres. Doctor Camilo, ¿la colectividad a qué candidato va a acompañar a la gobernación y cuándo la inscripción del candidato del distrito de Santa Marta? Bueno, en este momento el directorio distrital conservador que me honro presidir no ha tomado una decisión definitiva sobre quién apoyar a la gobernación del departamento del Magdalena. En cuanto a la inscripción de nuestro candidato, será la próxima semana, calculo yo entre miércoles y jueves, cuando ya oficialmente en el documento respectivo, una vez se haya tramitado el tema de la ventanilla única, pues adoptamos esa decisión, que será 3 o 4 días antes del cierre de las inscripciones oficiales. ¿Qué tantas posibilidades hay de un acuerdo con Otique Ríos? Bueno, como lo dije anteriormente, el directorio distrital no ha tomado una decisión y sería de mi parte, pues, en este momento aventurarme a decir a qué candidato vamos a respaldar a la gobernación del departamento de Magdalena. ¿Está todo el directorio unido para apoyar la candidatura de Rubén Jiménez y con qué criterios se dio este avance? Es decir, en el directorio las decisiones se tomaron de manera democrática, como debe ser en todo organismo. La idea fundamental es que todos los que integramos el directorio apoyemos decididamente la candidatura de Rubén Jiménez a la alcaldía de Santa Marta. Es un joven empresario que ha decidido pertenecer al Partido Conservador. Él no viene de ningún partido, él tomó la decisión y con base en ello pues, es nuestra carta de presentación ante la ciudadanía samaria de un candidato incontaminado, de un candidato que viene con deseos grandes de servirle a Santa Marta. Tenemos conocimiento de que el candidato se rehusaba a aceptar la candidatura hacia la alcaldía, al fin se logró convencer. ¿Cuál era el motivo por él no querer aceptar esa candidatura? ¿Cuál candidato? El candidato a la alcaldía, Rubén Jiménez. No, que yo tenga entendido, él solicitó el aval, buscó al Partido Conservador, en el entendido en que se identifica con los ideales, con los principios y con los valores del Partido Conservador. Es una joven promesa que la estamos mostrando hoy como miembro del partido porque él así lo ha querido. En ese sentido, entonces, no entiendo su pregunta en el sentido de que nosotros pues teníamos varias alternativas en cuanto a candidatura. Una de ellas era la de la doctora Elvia Mejía, que también presentó solicitud de aval al Partido Conservador. Y democráticamente, en una sesión del directorio, pues se tomó la decisión mayoritaria de respaldar al candidato, de respaldar la candidatura de Rubén Jiménez Monroy, que repito, es un joven, una joven promesa en la ciudad, un empresario con muchas ideas importantes para el desarrollo y visión de la ciudad
de San Pablo. Como usted mencionaba ahorita, que no esté en el tema contaminado políticamente, ¿da cierta ventaja esa candidatura? Bueno, yo pienso que sí, en la medida en que es una persona que viene con unos ideales, que viene con un sentido de perfilar su administración hacia el bien común, el interés general de la colectividad. A eso es, pues, precisamente a lo que me refiero. Nosotros, en nuestros ideales conservadores y en los estatutos del partido y la filosofía conservadora, encarna fundamentalmente ese interés o bien común, el interés general de la colectividad, con el cual los ideales del propio candidato así lo reflejan, porque él ha expresado y ha manifestado de manera pública y privada su filosofía e identidad con los ideales conservadores.